caso de Histeria? Bueno, el caso particular de Histeria es el siguiente. Nació en la terraza de mi casa un día que por puro placer me puse a escribir una historia de apariciones, de cuestiones metafísicas, ¿cierto? La idea era hacer un cortometraje. Poco a poco se fueron tomando, fueron viniendo más ideas a la historia, las fuimos enriqueciendo y finalmente decidimos hacer Histeria, que toca un poquito la parte sobrenatural, pero también toca un tema que es de mucha vigencia en nuestro entorno, que es la del microtráfico de estupefacientes y cómo muchos muchachos caen en las garras de este flagelo. Bueno, ¿qué estamos viendo en este momento, Néstor? En este momento estamos viendo el tráiler de Histeria, dura 1:37, me parece que fue un producto muy bien concebido porque no solamente queríamos hacer la película en sí, sino hacer todos los subproductos, hacer un tráiler lo suficientemente llamativo, que hicimos los afiches, hicimos un sitio web. Mejor dicho, queríamos que la historia tuviera todo lo que necesitara para hacerlo suficientemente, una producción 100% montenegrina. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los muchachos de Montenegro sepan que en el municipio hay talento y se pueden hacer grandes cosas. Entonces, nuestra idea sí es hacer una producción más regional que involucre muchachos de 4 o 5 municipios, pero tenemos que comenzar por casa. Entonces, muchas personas nos decían, ustedes no van a conseguir los actores que necesitan para Histeria solamente en Montenegro, tienen que irse a otra parte. De hecho, a los casting vino gente de Armenia, muy buena. Pero nosotros queremos hacer primero que todo algo que nazca aquí en Montenegro, ¿cierto? Y creo que los muchachos que participaron en Histeria y se vieron luego ya en la pantalla. Las locaciones grande, también todas son todo en Montenegro. Todo es en Montenegro. Se dieron cuenta, hombre, en Montenegro podemos hacer grandes cosas. Y de aquí para adelante en el Quindío y bueno. Lo que perdón, le pregunto una cosa, Alejandro, las autoridades. Yo llegué ya, ¿cierto? Se, ¿no? Había cerrado. Se había cerrado. Pero entonces resulta que me arrimé a un carrito de dulces y me encontré con Néstor y me dijo, Alex, todavía tengo un cupo, si quiere hacer el caso, yo lo hago. Había un papel había que un papel, no se había escogido exacto, la persona que lo iba a realizar. Me dijo que si quería hacer el casting, yo con mucho gusto, claro. Vi una oportunidad de hacer lo que de pronto muchas veces he querido y pues me dio la oportunidad. Tiene toda la razón. Y hay muchas formas de ser. Entonces trato de copiar un poquito de la gente, es algo bueno, ¿no? Lo bueno de la gente, como... A mí me gusta mucho, por ejemplo, ver los pelados hablar, los pelados recochar, los pelados hacer esos chistes, porque yo trato de copiar un poquito de ellos para darle armonía a todo lo que se hace. ¿Quién es ese que está ahí con el personaje? No, yo lo asumo por el personaje, porque el gato en la vida real es una persona buena gente, sincera, trabajadora. Sí, no me gusta. No, pero me refiero yo a la barba. Ah, no, 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 sí, mantengo, así como está el gato allá, así mantengo. Pues se pongan las gafas. Así mantengo al gato. Y lo vemos también en producción, por favor. Lo único que me falta es el fierro. El resto todito. Bueno, yo iba a preguntar una cosa, ahora en medio de esta emocionante conversación, y es que Néstor se ha dicho consuetudinariamente que el tema de la violencia es un tema agotado, que el tema de la violencia en Colombia nos está agudizando ese sentimiento, que la televisión ya ha hecho suficiente, que Víctor Gaviria ya no es vigente, eso lo dicen otros, repito, yo estoy totalmente en desacuerdo, pero lo dicen. ¿Cómo se defiende, o más bien, cómo responde usted a estas imprecaciones que son muy probables en el ámbito de crítica no especializada? Una cosa es mostrar violencia con el simple ánimo de explotar la violencia y de vender un producto audiovisual, y otra cosa muy diferente es tomar partido en esa violencia que nosotros estamos mostrando. Nosotros no estamos consintiendo en esa violencia, no estamos a favor de esa violencia, y por el contrario, como realizadores lo que estamos es poniendo nuestra bandera, estamos diciendo esto no debe ser así, esto debe cambiar. Lo que pasa es que uno no puede contar una historia tan dura como la nuestra sin tocar esos aspectos, eso hay que mostrarlo. Bueno, sin adelantarnos el desenlace, cobra un valor crítico en la película, ¿cómo se desarrolla ese tema del mal? ¿Cómo llega a término esa reflexión? Mira, Alejo, yo creo, hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, especialmente en las películas que nos hablan de narcotráfico. En las películas que nos hablan de narcotráfico, muestran la cara, como la cara chévere del narcotraficante durante toda la película, y luego al final, como para empatar, entonces lo matan. Entonces, listo. Sí, decimos, sí. Lo que estamos mostrando en Histeria, que definitivamente no es necesariamente la única temática de la historia, porque hay otras historias, pero lo que estamos mostrando es esa vida azarosa
del gato, quien está representando a aquella persona que está al margen de la ley y que está haciendo daño. Estamos mostrando la realidad, pero ¿cómo es? No lo estamos mostrando como el chévere, no estamos diciéndole a nadie, venga, acepte al gato porque también tiene su lado bueno. Estamos mostrando la vida tan dura que él vive en las calles y la vida azarosa que viven las personas que están con él. Bueno, ya la veremos en las salas de cineclubes, supongo yo, sí. En Montenegro ya se vio una vez, se va a volver a ver, vamos a estrenarla, dice el Consejo de Cinematografía, en simultánea departamental. Esta es la primera simultánea departamental de un largometraje.